Muy, Pepe, qué gusto volverlos a ver a los dos juntos. O sea, creo que no me tocaba verlos juntos desde México hace muchos años, ¿sí? En ese sentido, y me da placer estar aquí con los dos, pero además con dos grandes artistas mexicanos que ahora viven los dos en Israel y dejando una huella impresionante para todo mundo, ¿no? Con sus trabajos. Y ahora haciendo cosas nuevas. Yo me acuerdo, y déjame, y me corregirás por ahí. Una primera exposición en el deportivo de los dos, ¿verdad? Sí, Así es. efectivamente, en el 88 yo tenía poquito tiempo de haber regresado de Israel, de haber estudiado acá. Platicamos y decidimos realizar esta primera exposición. Pepe dejó de trabajar, de hacer ilustración y dedicarse de lleno a la pintura. Fue una exposición que se llamó En la búsqueda. Pepe ya les platicará un poquito de cómo es, cómo ha sido esa búsqueda, a dónde hemos llegado y pues el camino que ha seguido, ¿no? Después de esa exposición. Si quieres contarles, Pepe, un poco. Claro, bueno, como ya comentó, todo nació de una iniciativa. Justo Moy terminaba sus estudios de fotografía en Israel, regresaba a México y siempre hablamos de la inquietud de hacer algo juntos. Y para sorpresa mía, porque yo en ese entonces me dedicaba, había terminado hace un par de años la carrera de diseño industrial. Me dedicaba básicamente a hacer diseño e ilustraciones, pero siempre tenía ese sueño, esa ilusión de pintar. Y llegó un día Moy y me dijo, ya tenemos exposición. Le dije, bueno, pero ¿ahora qué pinto? Y ese fue el inicio, o sea, ya ahí fue la primera búsqueda de encontrar un camino, una temática, ya lejos de todas las restricciones o los lineamientos que hay en la pintura o el dibujo en el medio publicitario, comercial, de diseño, etcétera. Y de ahí fue que nos dieron la oportunidad en el deportivo, fue para nosotros nuestra primera casa, la primera galería que nos abrió las puertas. Gracias a Dios, la sorpresa fue que se fue mucho más allá de ser a ver qué se siente, a ver qué pasa. No imaginé en lo personal y creo que también para Moy que desde ahí, de ahí iba a ser un parteaguas para ya dedicarnos de manera seria, profesional al arte, Moy con la fotografía, en mi caso con la pintura. Oye, en esa búsqueda, como se llamó esa exposición y cómo empezó, estamos hablando hace más de 20 años de ella. O sea, ¿se imaginaban hoy estar los dos ahora en Israel? Sí. Manteniendo parte de esa carrera, pero con nuevas cosas, cambios. ¿Y cómo fue esto, la liada, todo para ustedes en ese sentido? O sea, estaban apenas regresando. Yo sé que tenían en ese entonces también toda la intención ya de regresar. Pasaron algunos años hasta que pudiera, varios viajes por otros lados, Pepe con otros caminos también y todo. ¿Cómo se imaginaban algo de esto y cómo se ven ahorita con toda esta parte de la liada, el cambio de país, todo esto, ¿no? Sí, bueno, a partir, digamos, de esa exposición, Pepe y yo decidimos abrir un estudio juntos, nos cambiamos varias veces, cada uno jaló a veces teniendo en una exposición solo, otras veces juntos, otras veces yo dedicándome más a fotografía publicitaria. En el 2003 yo decidí con mi familia cambiarme a Canadá y Pepe en el 2014 te viniste a Israel. Pepe, Así creo que es. Pepe hizo alianza en el 2014 y nosotros en el 2014. 2017. Es una búsqueda constante, no solo a nivel profesional y artístico, era buscar una forma para nosotros quizás mejor o tratar de buscar algo diferente para nosotros mismos y para nuestra familia. El proceso no ha sido fácil, pero ha sido un proceso, pues que si le echas ganas, que si le pones inteligencia, que si tienes un poco de suerte y todo eso se junta, pues las cosas van saliendo poco a poco. Pepe, ¿tú cómo cambió? O sea,
¿Qué ha sido este desde el, digo, 2000, que a mil, en 1988, 2014, bueno, tuviste cambios hasta en tu vida personal, en muchos sentidos, como todos? Yo me acuerdo las primeras fotos de Moyo, de las primeras, aprovechando a tu hijo de modelo, ¿sí? Ahí en periódicos, todo, con guantes de box y con todo, hasta en esto, con cosas muy originales. Pepe, ¿qué ha cambiado desde 1988 hasta hoy en tu trabajo, en tus cosas, en tu forma de pensar? Porque muchos dirán, bueno, ser pintor, pues sigues pintando igual, pero yo sé que esto evoluciona y vas mejorando y vas cambiando, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, o sea, como tú lo comentas, hubo cambios y desde entonces ahora ha sido un largo recorrido. Ha habido cambios en cuanto a la temática, en el desarrollo en sí de la obra, el desarrollo de técnicas, etcétera. Y bueno, yo creo que esto lo puedo resumir con una anécdota. Cuando yo tenía la inquietud de empezar a pintar y estaba si dedicarme a hacer ilustraciones y diseño o irme por la pintura, tuve un encuentro con una persona que dejó una huella muy, muy fuerte en mi vida. Y bueno, tuvimos una larga charla de varias horas. Una persona que fue un extraordinario pintor y ilustrador. Y él me mostró, pues, a modo de respuesta, me enseñó muchos caminos. Cuando yo estaba recién salido de la carrera y me quedé perplejo de ver todo lo que él me enseñaba, él se rió y me dijo, mira, dos cosas. Después de lo que viste, te quedan dos caminos. O sigues adelante y sabes que hay un reto todos los días, o tiras la toalla. Oh. Y bueno, después me dijo, supongo que tú quieres ver lo que yo hago. Y bueno, yo a eso vine, porque yo lo admiraba muchísimo. Y me empezó a enseñar sus cuadros, lo que había hecho desde que era muy jovencito hasta pues, en ese momento lo que estaba haciendo. Y me dice, ¿quieres que te enseñe mi mejor cuadro? Y le dije, claro. Y dice, pues tendrás que venir mañana. Yo todos los días lo empiezo. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que tú nos preguntas. O sea, esa búsqueda y ese camino es de todos los días, todos los días. Y algo más que me dijo el señor que se llamó Salvador Patiño, en paz descanse, me dijo, mira, el día que tú sientas que ya llegaste, ese es el principio de la decadencia. Todos los días tienes que sentir que hay... Se nos está congelando un poquito, Pepe. Digo, hace frío en Israel, entonces se nos está congelando un poquito, Pepe. Pepe, te nos congelaste un segundito, pero nos decías que lógico, que gran frase, que el primer día que te sientes que ya llegaste es el primer día de la decadencia. Pepe. Sí, bueno, yo ahora no escucho yo. Sí. Bueno, la verdad para mí fue un día que no lo voy a olvidar, que lo tengo presente en todos los días de mi vida, en los momentos difíciles, en los que siento que, como él dijo, quisiera tirar la toalla, pero pues eso siempre me da la pauta para continuar adelante. Y bueno, vinieron exposiciones, la búsqueda de temas, y va uno creando un lenguaje, va uno entrando, a medida que uno se ejercita, pues va uno adquiriendo más destreza y también experiencia, y también se van abriendo otros caminos y otros temas en los que uno como artista quiere abordar y necesita expresar lo que siente, lo que piensa. Y bueno, así es que eso es lo que me ha llevado a tener una variedad en cuanto a temas, en fin. Creo que ya que pasa, sí. Ha pasado el tiempo, ahora estamos nuevamente en la búsqueda de otros temas. Oye, justo hoy, ¿quieres decir algo? Pepe, cuando hizo Alía, pensó que iba a ser muy fácil, ¿no? El llegar de México con un nombre dentro, reconocimiento dentro de México, de la comunidad. Y la verdad fue muy difícil el llegar. Él llegó a Beersheba, una ciudad más pequeña, más al sur, un poco alejada de todo lo que es el movimiento artístico.
y se encontró con la realidad que el arte también aquí en Israel es muy difícil. Pepe dejó de pintar por 5 años, yo creo. Estuvo trabajando, haciendo muchas cosas, cosas que jamás yo creo que él se imaginó que iba a tener que estar trabajando. Yo me acerqué a él a finales del año pasado, antes de que empezara la pandemia, y le dije, ¿sabes qué, Pepe? Ya no puedes estar haciendo así. Es una tristeza que tú con la calidad que tienes como pintor, con todo lo que tienes que dar, no te estés dedicando a eso. Es momento de que dejes de hacer. Y creamos una idea para poder ayudar a Pepe. Y gracias a Dios salió adelante, porque poquito después empezó la pandemia. Pepe ya había dejado el trabajo y estaba empezando a pintar. Y pues ahora es un camino nuevo, con ideas nuevas, tratar de expresar. Yo también, para mí, hace 3 años llegué a Israel, prácticamente no había hecho nada de fotografía, me estaba dedicando a otras cosas, y como que hemos vuelto a encontrarnos, ¿no?, en esta búsqueda, y otra vez juntos, que es lo más padre. Oye, justamente con eso que dices, o sea, Pepe retomándolo, afortunadamente, qué bueno que lo impulsaste otra vez, Moy, porque el trabajo de Pepe, hijos, es increíble, fabuloso, y no tenemos que prescindir de él, tenemos que tenerlo siempre, los que conocen sus obras, que son muchos, saben el gran trabajo que tiene, igual que tu gran trabajo también como fotógrafo, Moy, ojo, como fotógrafo artístico en este sentido, ¿no? Porque no estamos hablando de fotografía profesional, de producto, de todo eso, sino una fotografía artística que es de la que vale la pena tener en la casa, en la oficina, en todos lados, cada uno. Oye, y dentro de eso mismo, hablabas de la pandemia, o sea, hoy en día y de los artistas, la pandemia nos trajo dos consecuencias. Una, quedarnos en casa, cerrar muchos negocios, cerrar muchas galerías, pero también abrió otras oportunidades. Hoy el arte, y como todo, hoy estamos teniendo una plática México-Israel que seguramente no lo hubiéramos tenido hace un año y cachito, ¿no? Que seguramente estaríamos hablando por mandándonos un mensajito y no estaríamos, y la gente no lo estaría viendo. ¿Cómo les fue con la pandemia? ¿Cómo van con esto? Porque hoy es una gran oportunidad también para que el trabajo de Pepe y el tuyo no nada más llegue a Israel, sino llegue a todo el mundo, y lejos, lógico, con un gran esfuerzo, porque no se trata de mandarlo por una foto, o sea, el arte de ustedes no es como para, te lo mando por computadora y ahí tienes mi foto, algunos los van a poder ver ahorita al lado de esto, sino hay que llegar. ¿Cómo lo están haciendo? Porque sé que, como tú dices, acabas de decirlo, empezar algo nuevo juntos, pero algo diferente, donde además la gente va a recibir algo tangible, bueno, increíble, ¿no? Bueno, te cuento. Nosotros teníamos con la nueva idea tener una exposición en unas galerías en Tel Aviv. Prácticamente eso quedó pues suspendido con todo con la pandemia. Íbamos a tener ya en este 2021 una exposición en un museo en Jerusalén, y por lo pronto está frenado. Entonces teníamos que buscar alternativas, y la alternativa nos la estaba dando lo que es el internet, el vender y mostrar tu obra a través de lo que es una galería virtual. Encontré una plataforma extraordinaria donde pues tuvimos que subir todo el material, retratarlo de una manera profesional para que la gente de alguna manera pueda adquirir ya sea obra mía, obra de Pepe, en diferentes materiales, en diferentes versiones, diferentes tamaños, y tener la posibilidad de que llegue a cualquier parte del mundo. En esta plataforma nosotros personalmente nos encontramos con un reto, que era que mucha de nuestra clientela esté en México, en Israel, y en cierta forma también yo tengo alguna clientela en Estados Unidos y en Canadá. Entonces teníamos que conseguir laboratorios y lugares que pudieran darnos la calidad y el servicio que nosotros estábamos buscando. Nos tardó un rato poder sacar esta página, y es algo que me encantaría de alguna forma, Isaac, poder compartir con todos tus follows que tienes en México. Oye, ¿no? Déjame entender una cosa, Moy. O sea, me llamó la atención lo que dijiste, laboratorios, trabajo en cada uno de los lugares. O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, una fotografía no me la vas a mandar para que yo la imprima en mi casa y la imprima en mi impresora, o la vas a imprimir, o el cuadro de Pepe. O sea,
explícanos un poquito más, o sea, vamos a recibir la obra físicamente en la mejor calidad y en los y con diferentes procesos, por lo que estoy viendo, incluyendo el trabajo de Pepe como pintor, como litografía se ha de suponer y todo. O sea, esta es la idea general, que lo recibas físicamente en casi, casi hasta enmarcado. Bueno, enmarcado no sé, pero porque cada quien enmarca como quiera, pero ya tenerlo como debe de ser el cuadro y todo. Exactamente. En lo que respecta a Pepe, contamos también con una versión extra, que digamos son los cuadros originales. En el caso de tener que mandarlos desde Israel para cualquier otro país, pues vamos a utilizar servicios de mensajería de FedEx o lo que sea. Pero en las otras versiones que ahorita les voy a mostrar, ya sea en papel artístico, en canvas, que esté la en plexiglas, que es en acrílico, o en metal, vamos. Metal se ve increíble, Metal se ve increíble, es un proceso muy moderno, muy bonito, que mucha de la obra de los dos queda perfecto en esto. Déjame, te voy a mostrar, me pasas. Tráetelo si quieres. Oye, Pepe. Miren, y vamos a ver obra nueva tuya también. Sí, exacto. Por ahí. Vamos a ver obra nueva tuya. Estamos viendo, vamos por a estar supuesto. Con obra nueva. Eso está increíble. Eso es de Pepe, indudablemente se ve increíble. Ahí está. Oye, además, sí, como te preguntaba, obra nueva. Sí, yo tengo mucho tu visión también de cosas muy judías también y de otras cosas. Bueno, yo sigo recordando una ciudad que tienes por ahí. Bueno, un puente, una ciudad, todo esto. Increíble, más de unos que conocemos. Algunos cuadros, una ventana. Muchos cuadros, Pepe, y vemos algo que estás pintando atrás, ¿eh? Muévelo un poquito hacia adelante, muy para que no se vea el reflejo de la lámpara. Ah, sí. ¿Me muevo un poco? No, tú estás bien, Pepe, pero ahí está tu cuadro atrás. ¿Qué estás pintando, Pepe, rápidamente? Habla de este cuadro, Pepe. Bueno, este ahora estoy... Espérame, a ver. Dice muy que hables del cuadro que está mostrando él. Un poquito. Este material se llama... Correcto. Está montado en acrílico. Déjame, Isaac, que les muestre un poquito las diferencias de los materiales. Antes de que Pepe les cuente un poquito de este cuadro, este es uno de los cuadros que pintó últimamente en el 2020. Este es plexiglas. Casi, casi hay que preguntarte qué te fumas antes de pintar, Pepe, porque tienes una imaginación y una creatividad increíble, Pepe. Ah, vean el diferente. A ver, muestro. Se ve también. Este material, ese metálico, está impreso. Este es un material súper durable, así lo ven aquí y acá, para acá. Y así lo van a recibir, o sea, no me vas a mandar eso, lo van a imprimir en México y me lo vas a mandar supervisado por ustedes. Eso se va a imprimir en Canadá, se va a imprimir en Estados Unidos y se va a imprimir en Israel de diferentes maneras. Este es canvas. Sí. Ahí está, si lo ven de lado. Wow. Ok. Sí, está entero, ya montado y todo ya para ponerlo. Increíble. O sea, va a ser muy difícil también una calidad extraordinaria con muchísima calidad. Y esto, digamos, es lo que sería obra gráfica también del mismo cuadro, impreso en un papel artístico de la más alta calidad. Bueno, lo bueno es que ninguno de los dos ha perdido hablar el español, de tantos años en Israel. Pepe, platícanos un poquito del cuadro. A ver, Moy, muéstranos la versión que quieras del cuadro, pero muéstranos alguna mientras Pepe nos habla un poquitito del cuadro. Me gusta tu edecán, okay. Moy. Este es cuadro. Bastante tu edecán, Este cuadro que mostró Moy se llama Lo hicimos con la fuerza de la creatividad. Construimos con la fuerza de la creatividad. Y es una recreación de lo que el hombre es capaz de hacer cuando conserva esa inventiva que es característica del niño. Para un niño no hay límites, no hay, tú dale a un niño a hacer algo y él hace lo que sea. No, nada lo amedrenta y yo creo que esa es la parte del espíritu humano que nos ha sacado y nos sacará adelante. Es la parte de la creatividad, la alegría, por eso los colores tan, tan vívidos. Y bueno, es también un homenaje, se puede decir, a dos cosas que hay en ese cuadro. Uno,
a la inventiva, a la capacidad del hombre de romper fronteras, de salirte de la caja, decir, sí se puede. Y más ahorita, en esta época, estamos viendo, dentro de todo lo terrible que ha sido esta pandemia, la grandeza del ser humano que es capaz de lograr lo impensable. Esperemos que primero Dios, así como hemos podido salir adelante de crisis anteriores, de situaciones tremendas, también esta inventiva del hombre y el optimismo por salir adelante nos hagan ir hacia adelante, primero Dios, en este 2021. Oye, Moy, ¿y alguna foto tuya tienes a la mano? Ahorita que te muestre la página, si quieres. Muéstranos si quieres la página mejor para que la gente vea cómo entra, qué hace, qué podemos hacer, si quieres mostrarnos la página. Ok. ¿Me compartes pantalla? Vamos a hacerlo. Tú comparte, ya puedes compartir, Moy. Ok. ¿Dónde me voy? Aquí. Y entro acá. Ok. Como están viendo, nuestra galería se llama volcogallery.com. Ok. Este es el homepage. Vamos a llegar al homepage. Esta plataforma aquí, cuando lleguen, van a poder ver los cuadros bestsellers de Pepe, bestsellers míos, originales de Pepe. Aquí van a ver pinturas de Pepe, diferentes folders que hay, donde van a poder entrar a ver diferentes cuadros. Aquí van a ver muchas de las fotografías mías en sus diferentes medios. Aquí van a saber un poquito más de nosotros, sobre la galería, algunos de los testimoniales que han hecho sobre nosotros, sobre mis libros, noticias, donde me he salido. Aquí nos pueden contactar y aquí hay una tabla de conversiones, porque esta página solo me daba la opción de tener o pulgadas o centímetros, no me daba las dos opciones, entonces decidimos hacerlo en pulgadas, pero tenemos una tabla para poder convertir a centímetros. Vamos a entrar, por ejemplo, a uno de los originales de Pepe. Y vamos a entrar, por ejemplo, a ver. Oye, hay que apurarse porque ya veo varios que ya se vendieron, así que antes de que se acaben, habrá que aprovechar y ver todo eso. Sí. Ahora, inclusive los que se vendieron los pueden adquirir en diferentes versiones. Aquí vamos a entrar a uno de estos cuadros. Aquí tienes, con Pepe van a tener la posibilidad de ver el cuadro original, que dice aquí Original Painting, y que el costo, digamos, de este cuadro, vienen las medidas, cuánto es, el costo. Pero ¿en qué viene el costo, Moy? El costo viene en dólares americanos. Perfecto. Todo es en dólares americanos y los pagos los van a poder hacer a través de PayPal directamente con sus tarjetas de crédito. Magnífico. Ahora, arte. Entran acá y aquí tienen cuatro versiones diferentes, que es papel artístico, canvas, metálico y acrílico, que ya les enseñamos algunas de las diferencias y dentro de la misma página van a poder ver. Vamos a ver, por ejemplo, si escogemos un metálico, aquí tienen los tamaños. Vamos a escoger un 36 por 25 y te dice aquí el precio de lo que costaría. Y una de las cosas que tiene esta plataforma que está increíble, si se van aquí donde dicen Wall Preview, van a poder darse una idea de cómo se podría ver en algunos de su sala. Increíble, para ver el tamaño, la dimensión y poder, para los que tenemos poca visión de eso, no sabemos si es grandote, chiquito, etcétera, se puede ver ahí perfecto. Aquí tienen la posibilidad de poder escoger, por ejemplo, pues, dices, no, yo lo quiero para la recepción en mi oficina. Y todavía más aún dices, híjoles, no sabes que se ve chiquito, vamos a poderlo hacer más grande. No, y además le puedes cambiar el color de la pared. Y puedes cambiar el color de la pared. Ok, esa es una de las ventajas. Hay otra opción que es básicamente para la gente
que va a utilizar su teléfono celular, este de Live Preview, donde van a tener en realidad virtual, escoger alguna de las imágenes, ya sean fotografías o cuadros de Pepe, y dirigiendo el teléfono a la pared que quieren en su casa, van a poder montar y tener una idea de cómo se vería en su casa ese cuadro. Ahorita no lo podemos demostrar, pero es algo bastante creativo. Pero está ultra tecnológico, ultra increíble todo esto, Moy, porque ya nos permite todas las facilidades de todo esto. A ver, ¿y la parte de fotografía, Moy? Vamos a ver, tú escoge, dime qué quieres ver. Magenta Beats, agua, paisajes, ciudad, artefactos, ¿qué te gustaría ver? A ver, artefactos, Moy. Suena interesante. Digo, yo soy más locochón en ese sentido, así que me gusta la parte de artefactos. Ok. Aquí tengo una variedad. Esta es una máquinas de escribir, cámaras, un correo por si le quieren escribir a Dios algo, un nudo por ahí. Y pues van a ir, poco a poco vamos a ir subiendo más obra, no toda está. No queremos mostrar todo de un jalón. Yo tengo alrededor de 300 fotografías. Pepe tiene ciento y tantos cuadros ya aquí subidos. Wow. Están con la oportunidad de que la gente los pueda adquirir. Oye, Moy, también tus fotos se pueden ver como lo de Pepe, en cómo se vería en el cuadro, en tamaño, etcétera. Digamos que escogemos, vete a, por ejemplo, a paisajes, porque sé que a la gente le gusta más paisajes, muchas veces para su casa. Me voy a ir acá, por ejemplo, en agua, que son algunos paisajes. Y tengo esta, por ejemplo, esta fotografía que tomé en Brasil. Supongo que además lo mandan todo con un certificado de origen, de certificación que es original, que es de ustedes, etcétera, ¿verdad, Moy? Sí. Vamos a ver este en Canvas cómo se vería. Vamos a escoger un tamaño. Y vamos a hacerlo de 24 por 15. Ah, el tuyo es lo de 56 por 35, Moy, que luzca grande. Y aquí también nos vamos a irlo a ver. No, lo vamos a hacer ahorita ya estando ahí. Ok. Aquí cómo se vería en una recámara. Y vamos a cambiarle el color del que sea azulito o café. Así es más o menos, podemos hacerlo más grande todavía. Y ya aquí una vez puedes entrar a pues hacer el. Si se van acá, pueden continuar y los va a llegar directamente a que. Oye, Moy, esto está increíble todo esto. Hijos, al rato ponemos también la página volcogallery.com. Yo quiero agradecerles, quiero felicitarlos por todo esto, porque han hecho una labor increíble. Están haciendo algo fabuloso con todo esto. Además, es una oportunidad para todos. Y además nos están enseñando, gracias, como decía Pepe, que hay que seguir adelante, que no hay que detenerse, que no hay que acomodarse, que todo esto, y hay que darle un vuelco y aprovechar hasta estas malas. O sea, para muchos dicen que las grandes oportunidades son cuando el mundo está en crisis, ¿sí? Platicando con algún gran genio de estos que han creado muchas cosas, nos decía, todas las grandes empresas han surgido en momentos de crisis, y este momento que está saliendo la Volco Gallery me parece una gran oportunidad, no nada más para ustedes, sino para todos nosotros, de adquirir y tener en nuestras casas y oficinas un trabajo tan fabuloso de artistas mexicanos, hay que decirlo con mucho orgullo porque son de México, ¿sí? Que viven en Israel, otro orgullo más, ¿sí? Pero que ahora llegan a todo el mundo gracias a esta nueva tecnología, además con lo que están haciendo. Muy muchísimas felicidades. No sé si nos quieras dar algo más, si nos quieras decir algo más. Creo que esta es una gran oportunidad y que la gente se meta y aproveche, porque vale la pena ver todo esto y estar viendo las novedades. Además, debe haber por ahí para estar pendientes de ustedes y estar escogiendo todo lo nuevo que va llegando. Además, es un increíble regalo para alguien que quiere mandar un regalo. También es un increíble regalo porque te lo pides en la página, le pones la dirección a donde lo quieres mandar y le llega un regalo fabuloso a alguien. Creo que hasta eso también, y original y diferente, porque pues nadie lo va a tener así, ¿no? Ahora, hablando de regalos, queremos ofrecerle a tu comunidad de Diario Judío una impresión en papel artístico de uno de los últimos cuadros y de los cuadros más bonitos que ha pintado Pepe. ¿Cómo se llama este cuadro, Pepe?
Deja. Etz Hadat, lo traduciríamos como árbol de la sabiduría o del saber. Ok, vamos a hacer, Isaac, una a ver, rifa. Muéstranos el cuadro un segundo, Moy. Muy bien, Moy. Okay. No te tienes que esconder, está bien. Vamos a hacer una rifa a la gente que entre a la página y se haga una suscripción. Un cuadro que tiene un valor de $200. Nosotros se los vamos a hacer llegar hasta la puerta de su casa, siempre y cuando sea en la Ciudad de México. Y pues básicamente es agradecerles a la comunidad, la gente que no se vaya a ganar el cuadro, va a tener una promoción hasta el 1 de febrero de un 20% de descuento para la comunidad de Diario Judío. Oye, buenísimo, 20% de descuento, además la oportunidad de ganarse un cuadro, creo que eso es la gran ventaja, el gran chance, porque además estos cuadros lucen y son increíbles y solamente por entrar a la página, ¿verdad? No les pedimos nada más, tienen que entrar, suscribirse o alguna cosa muy, dejar sus datos, lógicamente, porque si no, ¿a dónde les mandamos el cuadro, verdad? Lo único que nos van a tener que mandar es su email y su nombre para poderlos incluir dentro de la lista de gente que entró para poder hacer la rifa, digamos, virtual también. Oye, Pepe, no sé si quieras darnos algo más, aparte de este regalo de tu cuadro, porque eso está increíble. Muchísimas felicidades, Pepe. Nos da mucho gusto volver a hablar contigo, saludarte, a Moy, y como les digo, un honor. Igualmente. Además de que sean, además como buenos ex Javerim de Anora Tzioni, ni modo. Exacto. Y bueno, invitados también a seguirnos en Instagram y por supuesto a entrar, visitar la página. Tienen la oportunidad también para nosotros, de recibir sus comentarios dentro de la página. Hay esa opción, también nos la da esta plataforma. Y vamos a estar encantados también de que nos hagan el favor de seguirnos en Instagram. Y pues en esta nueva era también pues necesitamos de que la gente esté con nosotros para continuar y que nos den su apoyo. Muchísimas gracias, Moy. Felicidades. Gracias. Yo sé que es un trabajo conjunto que involucra además a todas sus familias y a todos los miembros y a todos. Felicidades. Además, si no quieren comprar, entren a apreciar el arte. Les prometo que además se van a enamorar y algo van a acabar teniendo. Ver nada más sus cuadros, ver sus fotos, vale la pena para todo el mundo porque es un trabajo excepcional, diferente de lo que hemos visto en todos lados. Y hoy, más que nunca, necesitamos esos momentos agradables, como es ver los trabajos, las fotos de Moy, ¿sí? Los cuadros de Pepe. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias, Moy, Pepe. Gracias a ti, Isaac, y saludos a todos. Cuídense mucho.